¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy, además de tener invitados en nuestro set, vamos a seguir conociendo sobre los eventos de la UCSG. Y para iniciar el programa vamos a hablar acerca del Vicerrectorado Administrativo, Recursos Humanos y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Ellos realizaron un seminario. A continuación vamos a conocer más en la nota. El Vicerrectorado Administrativo junto a Recursos Humanos y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil organizaron la conferencia Prevención de Riesgos Psicosociales, dirigida a los miembros de la UCSG, con el objetivo de prevenir situaciones y fomentar el reconocimiento de la importancia de hablar sobre estos temas. Por la sobrecarga de trabajo a la cual muchas personas han estado expuestas, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde muchas personas por el confinamiento más el teletrabajo han tenido inconscientemente una sobrecarga, una carga mental y física de trabajo, lo cual conlleva a que, como te digo, desarrollen ciertos tipos de problemas de salud. El evento se realizó de manera presencial en el auditorio Dr. Fernando Procel Hidalgo de la Facultad de Ciencias Médicas, como parte de una serie de conferencias que se ha dictado al personal de la institución para velar por su bienestar. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Y le damos la bienvenida entonces a la doctora Mónica Franco, vicerrectora de vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias, Paula. Siempre es grato acompañar este programa que le permite a la ciudadanía reconocer qué es lo que se hace en el campus universitario. Esta semana justamente nos están visitando nuestras autoridades de la UCSG a Agenda Universitaria y es bonito también poder conocer acerca del Vicerrectorado de Vinculación. Comenzamos esta semana clases y qué mejor manera que conocer de los proyectos que se vienen en el Vicerrectorado de Vinculación. Sí, cómo no. El Vicerrectorado de Vinculación, como conoce la ciudadanía, es una instancia en la que cada una de las facultades, de las carreras, participa activamente en ese relacionamiento de la universidad con la comunidad a la que se debe. En ese sentido, desde este vicerrectorado y con el concurso de docentes, directivos, estudiantes de todas nuestras carreras, hemos ya aprobado los proyectos que van a ser trabajados como proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo social, para los próximos 4 años. Esos proyectos están relacionados con una serie de actividades y de carácter social que pretenden permitir que los estudiantes se aproximen a realidades sociales carenciadas y que vean cómo a partir del ejercicio profesional un graduado de la Católica profesionalmente responsable puede hacer parte de la diferencia. Hablamos también de esta nueva gestión, doctora. Son nuevos 4 años también de poder, pues... Son cinco años de esta nueva gestión de poder, pues, implementar nuevos proyectos dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo también ir mejorando dentro de la UCSG en este tiempo que nos queda también? Bueno, tenemos muchos proyectos. En primer lugar, vamos a tener por ahora ya 12 proyectos que están prácticamente aprobados y para lo cual la universidad hace una inversión de $140,000 anuales y esto nos permite atender a distintas comunidades. Entre esos proyectos tenemos la versión 2 de Educartes, también la continuidad del proyecto Familia y Comunidades Saludables, el cuidado responsable de mascotas, pero tenemos proyectos en los que estamos apostando mucha energía, como son el consultorio urbano, también los huertos urbanos, que es un tema que lo vamos a desarrollar con los estudiantes y docentes de la Facultad Técnica para el Desarrollo. Tenemos un proyecto de promoción y defensa de derechos y así una serie de proyectos todos encaminados a mostrarle a nuestros estudiantes
que el éxito profesional depende también en gran parte de esa posibilidad de darnos hacia los demás, de poder entregar parte de lo que hacemos con el propósito de mejorar realidades que no son precisamente satisfactorias. Por otro lado, el Vicerrectorado de Vinculación, como ustedes conocen, también maneja lo que es educación continua, y para educación continua estamos trabajando en un proyecto realmente ambicioso, que es la creación de nuestra plataforma de cursos MOOC, en los que vamos a incluir un componente de televisión educativa. Esperamos, nuestra meta es que para octubre del próximo año nosotros tengamos la plataforma ya completamente disponible para la ciudadanía, y que eso nos permita seguir colaborando con la formación, con el perfeccionamiento de habilidades y de destrezas para nuestros graduados, pero también para profesionales de todos los sectores. Sin duda alguna, doctora, el Vicerrectorado de Vinculación siempre está presente dentro de la comunidad universitaria y siempre está muy activo. Sé que en este tiempo pues también se estuvieron realizando algunas actividades por parte del Vicerrectorado de Vinculación, sobre todo de manera online, porque se trasladaron para también poder hacer sus actividades de manera virtual. Bueno, sí, la pandemia es un fenómeno que ha afectado la dinámica de la gestión universitaria, pero yo creo que de todo hecho que nos complica en un momento determinado, lo importante es que seamos capaces de mirar al final del camino y encontrar una luz. Y creo que lo logramos, por ejemplo, cuando pudimos articular a través de nuestros estudiantes y docentes una plataforma para atención de las prácticas preprofesionales, tanto laborales como comunitarias, a través de plataforma, a través de que los chicos produjeran conferencias, webinars, encuentros con la ciudadanía para el desarrollo de los contenidos que estaban en esos proyectos que los estábamos precisamente ya cerrando del primer periodo de gestión del vicerrectorado. Creo que esta nueva realidad que estamos viviendo, las universidades nos llaman a trabajar con mayor énfasis en el uso de los recursos que la tecnología actual nos brinda y que puede ser directamente orientada a potenciar los aprendizajes. En eso estamos empeñados, tanto en el área de lo que son las prácticas preprofesionales, laborales y comunitarias, cuanto en el área de la educación continua. Perfecto, doctora, y con esta información también nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar seguiremos conversando acá en Agenda Universitaria, así que no se despeguen que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y es de contarles que el día de hoy se realizó la reapertura del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo. A continuación, conozcamos más detalles en la nota. Este miércoles 27 de octubre se realizó la reapertura del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre. Este proyecto es manejado desde hace más de 15 años por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la municipalidad, donde además tuvimos como invitada especial para este evento a la abogada Cintia Viteri, quien compartió un grato momento con los adultos mayores.
Es que nosotros tenemos un sistema a través del cual creamos instituciones como esta y luego la administración la pasamos a expertos. Este centro gerontológico lo administra la Universidad Católica. Este símbolo de reapertura, tan esperados por quienes conforman el centro gerontológico, abre sus puertas a más de 1.200 adultos que regresan presencialmente a este centro, que contará con nuevas actividades y la apertura de nuevos clubes y espacios verdes. Es realmente un honor seguir haciéndolo y creando estos espacios de fortalecimiento para los tanto, no sé si solo físico, emocional, intelectual, para nuestros adultos mayores de la ciudad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, creando espacios para estudiantes y docentes se vinculen con la comunidad de la mejor manera y apoyar a los adultos mayores en lo físico y emocional. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. Y continuamos también conversando con la doctora Mónica Franco, vicerrectora de vinculación de la UCSG. Y estábamos hablando también de cuáles son las actividades que realiza el vicerrectorado de vinculación. Y es bueno también conversar acerca de la responsabilidad social y cómo se la aplica dentro de estas actividades, doctora. Sí, qué bueno que me preguntas sobre la responsabilidad social. Este es un concepto que viene aliado a la gestión universitaria desde sus 59 años de gestión. Y en ese sentido, el Vicerrectorado de Vinculación trata de lograr que no solamente nuestros estudiantes lleven la impronta de la responsabilidad social como parte de la misión universitaria, sino también de extender ese concepto hacia las empresas que desarrollan su trabajo en la ciudad de Guayaquil y, por qué no decirlo, del país. En este sentido, estamos trabajando en la creación de nuestro proyecto del sello de responsabilidad social. Ese sello de responsabilidad social que nos va a permitir, a través de nuestras relaciones interinstitucionales con empresas, ONGs, organizaciones sociales, poder identificar aquellas que cumplen con esa responsabilidad social, no solamente en aspectos relacionados con el medio ambiente, sino también aquellos que están directamente ligados a lo que es la responsabilidad ulterior sobre las personas que trabajan en las organizaciones. Entonces, estamos muy entusiasmados con llevar adelante este proyecto que nos va a permitir no solamente fortalecer nuestros lazos con el sector empresarial, sino mostrar a nuestros estudiantes que la responsabilidad social de la que se habla en la universidad es posible también encontrarla en el mundo externo, en el campo profesional. Sin duda es bueno también conocer acerca de este proyecto. Hablamos de la responsabilidad social y, doctora, pues cómo se está llevando también el proceso de creación de este proyecto que nos habla y, bueno, el gestionamiento del todo para finalmente llegar a este ansiado proyecto y, pues, el final. Sí, claro. Nosotros estamos construyendo el proyecto. Es un proyecto que lo teníamos desde el inicio de nuestro primer periodo de gestión, desde el 2016, pero lamentablemente no lo pudimos concretar y creemos que este nuevo periodo, por eso lo hemos planteado como el primero de los proyectos con los que vamos a iniciar la gestión, el contacto, el fortalecer nuestras relaciones externas y en este momento estamos en el plan de concepción de la imagen gráfica, en las invitaciones para las personas que se van a reunir con nosotros y a quienes vamos a llamar a ser partes de este proyecto que sin duda va a despertar muchas inquietudes y yo creo que también muchas felicitaciones para las empresas y para la universidad. Y sin duda alguna es una gran iniciativa por parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria.
María Emilia Gómez, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria, se encuentra realizando su proyecto de titulación en el Hipódromo Nacional Miguel Salem Divo. Su proyecto tiene como objetivo inaugurar su clínica. Su proyecto lleva como título ¿Cómo los caballos ayudan físicamente y psicológicamente a las personas? Pues en este momento recién se habilitó la fase número 1, que es primeros auxilios. Proyectos a futuro, tenemos el cuarto de anestesiología y el cuarto del quirófano. Nuestra institución siempre apoyando a los estudiantes a que tengan la mejor formación para crecer profesionalmente. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. Nuestros estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como siempre, vinculándose con la comunidad y por supuesto también con las actividades que juntan a nuestra comunidad con la universidad. Pues me gustó el tema acerca de la responsabilidad social, doctora, y antes de seguir con el siguiente tema, se me quedó tal vez la pregunta de por qué las empresas deberían también optar por ser parte de este proyecto y ser parte también del sello de responsabilidad social. Bueno, porque las empresas trabajan con gente y para la gente. Y una de las necesidades fundamentales que presenta la época contemporánea es la capacidad que deben tener las empresas de poder crear entornos amigables, entornos seguros, para que la gente pueda rendir su mejor nivel en cuanto al ejercicio de una profesión o de una tarea. Y obviamente con eso la empresa no solamente obtiene sus metas lícitas de rentabilidad, sino que además contribuye en este proceso de respaldo a su gente. Como siempre, también la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pensando cómo vincularse con su comunidad, cómo impulsa también dentro de sus estudiantes y graduados a pues llevar también ese espíritu de la responsabilidad social y hacer este tipo de actividades dentro de una comunidad y poder servirle a ella. Bueno, nosotros tenemos una estructura que es la práctica comunitaria, y esa práctica comunitaria le permite a nuestros estudiantes trabajar en cada uno de los proyectos de vinculación que son desarrollados por las carreras y en la que los estudiantes ejecutan una serie de actividades casi siempre en territorio, es decir, van a las zonas de intervención, por ejemplo, el programa de familias y comunidades saludables, hace campañas de vacunas, hace campañas nutricionales, hace campañas odontológicas, y los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos, pero se contactan con la comunidad, levantan información respecto de cuáles son las necesidades y apuntan a trazar estrategias que nos permitan mejorar esas realidades. Una persona graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sabemos que usted también es parte de la UCSG, doctora. Preguntarle en base a su experiencia, ¿por qué estudiar dentro de nuestra institución? Bueno, yo creo que una de las fortalezas de la Universidad Católica, de tantas que tiene, es precisamente el hecho de que cuando nos graduamos de esta universidad, sabemos que el éxito que se logre como profesional es un éxito que se logra en colectivo, no es un éxito individual. Apelamos siempre desde todos los niveles de formación a que nuestros estudiantes, que serán futuros profesionales, comprendan el valor del trabajo en equipo, el valor de la responsabilidad sobre los otros, y eso supone pensar siempre en los demás. El ser un profesional de la Universidad Católica es estar siempre en conocimiento de cuáles son las realidades sociales que pueden ser tocadas desde distintas ópticas o desde distintas líneas o aristas por el ejercicio de los profesionales que salen de nuestras aulas. ¿Cuál es la importancia también, y se hace especial énfasis dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el crear profesionales que además de ser buenos profesionales, profesionales de calidad, sean profesionales que tengan valores? Bueno, en una época como la que nos ha tocado vivir estos últimos años, precisamente las crisis de corrupción, las crisis de distintas índoles que estamos presenciando,
se producen por una pérdida de valores, pero también por una falta de liderazgo que muestre valores positivos para que los chicos puedan reconocer en esos otros modelos a seguir. Creo que esa es una carencia que las sociedades contemporáneas enfrentan en estos días, y nosotros como universidad estamos de manera constante destacando los valores, a veces de manera teórica, pero lo importante no es solo hacerlo de esa forma. Una campaña no logra cambiar la mentalidad de un estudiante. Yo creo que los ejemplos, las formas de ser de quienes trabajamos dentro de la universidad, sin decir que nosotros somos perfectos, creo que con todas nuestras debilidades también podemos mostrar nuestras fortalezas y mostrar algunos valores desde la práctica para que estos puedan ser repetidos y permanezcan en el tiempo a través de nuestros graduados. Con esta dinámica también de invitar a nuestras autoridades al programa, estamos conociendo también quiénes van a ser la cabeza de la universidad en ese nuevo periodo. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? ¿Cómo es también la dinámica que tienen dentro del grupo de este nuevo gestionamiento que va a haber en la UCSG? Bueno, efectivamente el 12 de agosto se realizaron las elecciones para el nuevo equipo de gobierno de la Universidad Católica. El rector actual es el ingeniero Walter Mera. Luego tenemos al vicerrector académico, el arquitecto Florencio Comte, la ingeniera Nancy Wong como vicerrectora de investigación y posgrado, el doctor Gustavo Ramírez como vicerrector administrativo y quien les habla, Mónica Franco, como vicerrectora de vinculación. Una característica de este equipo es que todos los que hacemos el equipo de gobierno actual somos exalumnos de esta universidad. ¡Ay, qué bonito! Eso es importante en la medida en que reconocemos qué es la universidad, no porque alguien nos cuente qué es la universidad, sino porque la hemos vivido desde siempre. Y creo que hemos establecido un compromiso muy fuerte con la meta de llevar a la universidad no solo a mantener esa tradición de excelencia académica que nos reconocen fuera de la universidad, sino a fortalecer la innovación, a fortalecer todas aquellas líneas que nos permitan ser una universidad contemporánea, ser una universidad de avanzada. Nuevos retos también a los que se enfrentan con este nuevo periodo de gestión. Es un equipo de trabajo que, como usted nos dice, conocen la universidad y aman la universidad. ¿Cuáles son estos retos entonces a los que se enfrentan ahora? Bueno, son muchos. Una de las cosas que queremos hacer y que va en beneficio de nuestros estudiantes es mejorar la calidad de atención administrativa para nuestros estudiantes. Otro tema en el que estamos trabajando es el proceso de adecuación del campus universitario para que sea un campus mucho más amigable, que emocione a nuestros estudiantes, que le permita a nuestros docentes sentirse cómodos y a gusto en el campus universitario. Mejorar también la calidad de gestión, la optimización de los recursos. Es decir, hay una serie de propuestas, la oficina cero papel. Como decía antes, la pandemia ha sido fuerte, pero está dejando cambios que son importantes. Uno de ellos es el habernos permitido comprender que hay otras formas de poder seguir gestando sin estar en una oficina imprimiendo papeles, o haciendo trámites burocráticos escritos físicamente. Estamos evolucionando en ese sentido, estamos incorporando la teleeducación, estamos trabajando para crear mucha oferta académica en línea, no solamente en cuanto a carreras de grado, sino también en el posgrado y en la educación continua. Son grandes retos los que tenemos que enfrentar. Esperamos dar la talla para poder cumplir con nuestra universidad, a la que amamos, de la que somos parte y que queremos dejarla en buen camino. Y antes de finalizar, doctora, también los chicos este semestre están comenzando clases justamente esta semana, que ya está a mitad de semana. Están iniciando clases. Un mensaje también para ellos, para los que sintonizan UCSG Televisión. Bueno, a los estudiantes decirles que estamos trabajando siempre
con el propósito de mejorar nuestra calidad de atención hacia ustedes, con el propósito de mantener los niveles de calidad académica, pero recordarles que ese deseo de la calidad, de la tradición, de la academia en su mejor nivel, es un trabajo compartido. Por un lado está la universidad que ejecuta una propuesta académica, pero por otro lado está también la responsabilidad de los estudiantes que innovan, que presionan a los docentes, que están planteando siempre sus inquietudes y que le permiten a la universidad ser cada día mejor. La chispa de la juventud, esa no puede perderse, así que este es un llamado a los jóvenes a pedirnos siempre que demos lo mejor, aquello que ellos aspiran y lo que nosotros seguramente estamos en capacidad de darles. Doctora, como siempre, un gusto poder compartir con usted en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Mi nombre es Paula Kuhn, quédese en la señal de su canal universitario.